Buenos días, tardes o noches, dependiendo del lugar donde se encuentren. Mi nombre es Ana María Núñez, especialista de comunicaciones del Banco Interamericano de Desarrollo, y estaré moderando esta sesión, RELAC, un Energy Compact para impulsar las renovables en América Latina y el Caribe. Antes de comenzar, quiero informarles que contamos con interpretación simultánea al inglés y al español. Para ello, pueden seleccionar el idioma de su preferencia en el icono del mundo que aparece en la parte baja de su pantalla. For English or Spanish interpretation, please click the world icon at the bottom of your screen for your language preference. Para comenzar, quiero agradecer a todos por su participación en este evento de la iniciativa RELAC, paralelo a la cumbre del diálogo de alto nivel de energía en Naciones Unidas. Hoy, tenemos el placer de organizar este evento en conjunto con los ministros de Energía de Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, Paraguay, República Dominicana y Uruguay. Iniciamos la sesión con las palabras de bienvenida del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Mauricio Claver Carone. Muchas gracias por estar con nosotros, presidente Carone. Good morning, Director Selwyn Hart, United Nations Special Advisor to the Secretary General on Climate Action and Assistant Secretary General for Climate Action Team. Apreciados ministros y viceministros de los Estados miembros para el diálogo de alto nivel sobre energía, queridos colegas, amigos, bienvenidos a este evento sobre la Iniciativa de Energía Renovable para América Latina y el Caribe, que todos conocemos como RELAC. Esta iniciativa se enmarca perfectamente en nuestra visión 2025, en la cual se destacan la acción climática, integración regional y empleo como elementos clave para la recuperación económica post-pandemia de nuestra región. Para quienes no estén familiarizados con RELAC, se trata de una iniciativa que nació a finales del 2019 en la Cumbre de Acción Climática de Naciones Unidas. Surgió como una plataforma de acción climática con el objetivo de lograr la carbono neutralidad de los sistemas eléctricos. Inicialmente, fue liderada por tres países, Chile, Colombia y Costa Rica. En tres años, la iniciativa ha crecido, se ha fortalecido y cuenta con 12 países miembros. Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Haití, Honduras, Guatemala, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. En este contexto, aprovecho la oportunidad para felicitar a estos países miembros de RELAC, que hoy están presentando su acuerdo energético regional en el diálogo de alto nivel sobre energía. Con este acuerdo, reafirman su compromiso voluntario para trabajar en conjunto y alcanzar la meta regional de 70% de energías renovables en la matriz de generación al 2030. Juntos a ellos, nosotros en el BID, la Organización Latinoamericana de Energía, las agencias socias y los países miembros, estamos haciendo esfuerzos para que más países se sumen aún a RELAC. ¿Y por qué es importante seguir fortaleciendo esta iniciativa? Les digo, América Latina y el Caribe es una región en pleno desarrollo. Nuestra demanda energética sigue y seguirá creciendo a un ritmo al menos de 3% anual. Tenemos la matriz eléctrica con mayor participación de energías renovables en el mundo y gracias al aporte de la hidroelectricidad. La proporción total de energías renovables en la matriz eléctrica se ha mantenido estable en alrededor de un 58% desde el 2018. Y la capacidad instalada de energía eólica y solar en nuestra región ya se ha multiplicado 42 veces, muy por encima del promedio global. Y es precisamente por esto que nuestra transición hacia energías limpias requiere de un alto grado de cooperación internacional, con fuerte apoyo técnico y movilización de recursos financieros a fin de crear las condiciones necesarias para que las energías renovables puedan abrirse aún más camino. RELAC es una iniciativa única en América Latina y el Caribe que justamente crea un espacio para compartir conocimiento, experiencias y también aprovechar las sinergias para llevar adelante acciones conjuntas. Es la primera vez que un grupo de países de la región se pone de acuerdo voluntariamente para promover la energía renovable con una meta concreta a nivel regional, solo comparable a la meta que ha propuesto la Unión Europea. En el BID nos sentimos orgullosos, muy orgullosos de ser facilitadores de este proceso y estamos comprometidos a que la región continúe siendo un ejemplo para el mundo entero en cuanto a la adopción de renovables para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París. A través de RELAC, seguiremos trabajando para ayudar de manera más eficiente y coordinada a los países miembros para acelerar la transición energética hacia la descarbonización, generar empleos y fomentar inversiones verdes y sostenibles. Como lo he mencionado al inicio, invitamos a todos los países de la región a que se unan a esta iniciativa, así como a las otras agencias internacionales que tienen interés en RELAC, a movilizar los recursos y asistencia técnica para promover las energías renovables. Y antes de terminar, agradezco a las autoridades del sector de energía que han trabajado para que hoy RELAC sea una realidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, presidente Claver Carone, por sus palabras y sobre todo por su apoyo a esta iniciativa. A continuación,
Damos paso al señor Selwyn Hart, quien también nos dará sus palabras de bienvenida. El señor Hart es asesor especial del secretario general de Naciones Unidas sobre Acción Climática y subsecretario general del equipo de Acción Climática de la misma institución. Welcome, Mr. Hart, and thank you for being here. The floor is yours. Thank you so much, Ana Maria, and I just wish to express my pleasure in joining you here today. Prior to my appointment at the UN, I was part of the IDB family, where I served as the executive director of the Caribbean constituency. So in a real sense, I'm happy to be back home. I'm in New York, back home with the IDB family. And I welcome Mauricio's statement, as well as the leadership of the IDB and the IDB group in bringing Latin America and the Caribbean countries together under the ambition of the RELAC initiative to achieve this really ambitious regional target of at least 70% of renewable energy in the energy mix by 2030. But I would also like to especially thank the countries that joined the initiative as trailblazers and bringing us closer to becoming the first net zero region. And I think that this should be the ultimate objective of the Latin American and Caribbean region, to become the first net zero region. We now count Bolivia and Uruguay, the latest addition to the RELAC family, among the 30 champions working to make this happen. And believe me, I am working on the Caribbean to ensure that they can also be part of this exciting initiative. We are 4 weeks, a mere 4 weeks away from COP26 Glasgow. And while we heard some encouraging news over the course of the last few days here in New York at the UN General Assembly, the reality is that the world is way off target from meeting the goals that set at Paris. According to the IPCC, if the world is to be on a 1.5 degree trajectory, global emissions must decline by at least 45% below 2010 levels by 2030. The United Nations Framework Convention recently issued a synthesis report on the nationally determined contribution of all 191 parties the Paris Agreement. It showed that rather than declining, we were on a trajectory to increase global emissions by 16%. Or put another way, the world was on a 2.7 degrees Celsius catastrophic pathway, way above the 1.5. And we know even at 1.5, all countries in our region will be exposed to significant risk and impacts associated with the climate crisis. So Glasgow must be that major turning point. Glasgow must be that turning point where the world accelerates action to reduce emissions, to build resilience, and also to mobilize finance to support developing countries to realize their climate ambition and deal with the ravages of the climate crisis. So this is why your leadership, and this is why an initiative like RELAC is so important. It provides a support platform for the Latin American and Caribbean region to work towards a common objective and address challenges together as a region. There is strength in numbers, and we need to have all nations of the Latin American and Caribbean region on board in this exciting initiative. Meeting this goal will require investments at scale and pace. It's estimated that it will require around $1.5 trillion of new energy infrastructure by 2030, including $580 billion just for the electric core subsector. So we need all hands on deck. We need to position the IDB to be that mobilizer our region, and we also need significant sums of private capital to ensure that countries can achieve this ambitious goal.
This is why we continue to stress, and the Secretary General continues to stress, that the multilateral development banks must play an essential role, as well as a national finance institution, to support mobilization of climate investments for countries in our region. The recovery from the COVID-19 crisis must unlock the opportunity provided by this important transition to a clean and renewable energy sector. So I want to reassure all of you that the UN will continue to be a supporter, a partner, and a champion for this initiative. Our region, the Latin American and Caribbean region, we stand at a crossroads. We are confronting these multiple crises, COVID, climate, and debt. And we must avoid turning this decade into yet another lost decade for our region. It must be a decade of transformation and action. And with the leadership of the IDB, with countries coming together under initiatives like RELAC, we can make this a true decade of transformation and action for the Latin American and Caribbean countries. So I invite all countries, especially my Caribbean friends and brothers and sisters, to join this initiative. Jointly, and as part of the RELAC initiative, we can send a strong signal to COP26. So I thank you, the entire team, Ariel, and your entire wonderful team. Continue the good work. You have our full support at United. Thank you. Thank you, Mr. Hart, for being with us today. The IDB will always be your home. I will switch to Spanish now. Agradecemos al señor Hart por su apoyo a la iniciativa y por la invitación que ha hecho a los países de América Latina y el Caribe para que todos seamos parte de RELAC. Y como dije, estamos muy contentos de tenerlo aquí con nosotros. El BID siempre será su casa. Ahora le entrego la palabra a mi colega Natasha Marsoff. Ella es especialista principal de energía del BID, quien estará moderando la participación de las autoridades de países miembros de RELAC y ella presentará a los miembros del panel. Adelante, Natasha. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana María. Es un placer para mí moderar esta sesión con ministros y viceministros de energía de la región, a quienes aprovecho para darles la bienvenida esta mañana. Ese es un día muy especial, porque hoy los miembros de RELAC reafirman su compromiso para acelerar el despliegue de energía renovable en América Latina y el Caribe y alcanzar la meta de 70% de renovables en 2030. Como comentaron el presidente del BID, el señor Mauricio Claver Carone, y el señor Selwyn Hart, los países miembros de RELAC presentaron su Energy Compact regional en el diálogo de alto nivel sobre energía de Naciones Unidas. Sabemos que para llegar hasta aquí, todos los países que confirman la iniciativa han realizado un esfuerzo significativo. Han mostrado un compromiso sólido para avanzar en la transición energética y han trabajado durante casi 2 años para definir las acciones conjuntas que les permitan alcanzar la meta propuesta. Asimismo, cada país ha establecido metas concretas nacionales de penetración de renovables que contribuyan a esta gran meta regional del 70%. Y los han consignado en la Declaración de Principios de RELAC. Por ello, nos gustaría que directamente los líderes del sector energético nos comentaran sobre sus metas nacionales de energías limpias y los planes a futuro sobre las estrategias de acción climática que están llevando a cada uno de sus países para aumentar las inversiones en renovables y acelerar la descarbonización de sus economías. Sin más demora, le damos la palabra en vivo al señor viceministro de Electricidad y Energías Alternativas de Bolivia, José María Romé. Bienvenido, viceministro. La palabra es suya.
Si me permites corregir, Natasha, está con nosotros el señor ministro Franklin Molina, ministro de Bolivia. Muchas gracias, Ariel. Una disculpa, ministro Molina. Muy buenos días a todos. Para nosotros es grato estar participando de esta importante reunión, de este importante evento. Y bien, nuestra constitución política del Estado y la agenda patriótica del Bicentenario 2025 establecen un mandato de gestionar la investigación y la transferencia de tecnologías para promover actividades productivas y de también industrialización. Asimismo, se establece como directriz nacional que las diferentes formas de energía y sus fuentes constituyen un recurso estratégico. Su acceso, que es un derecho fundamental en nuestro país y esencial también para el desarrollo integral y social, es que de este entendido, nuestro gobierno nacional encara el desafío para que nuestro país pueda implementar nuevos proyectos en el sector energético y de esta manera poder avanzar con tecnología moderna, limpia y renovable, asumiendo acciones tangibles para controlar las emisiones de CO2 y de esta manera acelerar el desarrollo en armonía también con la naturaleza y la madre tierra. Entendemos que las energías renovables cumplen un rol fundamental en la adopción de la transición energética para reducir gradualmente la dependencia de la generación de electricidad con combustibles fósiles. Razón por la que en los últimos años nuestro país ha implementado importantes proyectos con este tipo de energías, como ser plantas solares fotovoltaicas en el departamento de Oruro, Uyuni, Yunchará, Parque Eólico, Colpana Fase 1 y 2, la construcción de plantas pilotos, también en materia de geotermia, la construcción de parques eólicos en distintas partes del país, hasta llegar a contar actualmente con una generación mediante energías renovables de 1.054.8 megavatios. Bajo este contexto también Bolivia se adhirió a esta iniciativa RELAC en junio del 2021, ya que para nosotros es importante formar parte de este importante proyecto regional para responder a esta crisis climática mediante la armonización y crecimiento económico y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en el sector también eléctrico. En este sentido, Bolivia tiene como premisa la filosofía del vivir bien, por eso nuestra agenda patriótica del Bicentenario 2025 se relaciona de manera muy estrecha con los objetivos de desarrollo sostenible y muy particularmente del objetivo de desarrollo número 7, que es el acceso a la energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos. Asimismo, Bolivia confirma su declaración de principios de RELAC, donde nos proponemos el objetivo de alcanzar al menos un 39.3% de penetración de energías renovables al año 2030, con una capacidad instalada total proyectada al 2030 de 2.07 gigavatios y una generación eléctrica total de energía proyectada al 2030 de 9.329 gigawatts. Sin duda, es un objetivo ambicioso, pero para lograr esta meta se tienen nuevos proyectos con energías renovables y que están en este momento en ejecución, que ayudarán al desplazamiento de unidades de generación térmica que emiten gases de efecto invernadero. Estos proyectos tienen una planificación nacional bajo el objetivo de cumplir con el cambio de matriz eléctrica actual y el cumplimiento de los compromisos que tenemos como país en los distintos pactos suscritos. Reiteramos nuestro compromiso que nos hemos trazado como meta hacia una matriz energética
sostenible y preponderantemente renovable para el 2030. Asimismo, estamos participando en distintos foros y paneles para coadyuvar como país nuestra contribución hacia el cambio climático. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro Franklin, y por compartir con nosotros el compromiso de Bolivia para alcanzar esta meta de renovables. Ahora damos la bienvenida al señor Evanston Calixt, quien es el director general de la Autoridad Nacional Reguladora del Sector Energético en Haití. Adelante, señor Calixt. Thanks for inviting me here. I would like to appreciate the invitation. Mauricio Clavio Cowan, the president of IDB. Selvin Hart, special advisor to the Secretary General on Climate Action at United Nations. Ministers, vice ministers, secretary and deputy secretary for energy matters from Bolivia, from Chile, from Colombia, Costa Rica, Dominican Republic. Ecuador, Guatemala, Honduras, Paraguay, Uruguay. Good morning to everyone. Here in Haiti, it's 7:25 in the morning. Let me start talking, as you guys have suggested, about the country's commitment towards renewable energy. I think in past activities, even it's maybe Paris Agreement, it could be RELAC initiative. The country was pretty clear about increasing its energy, its renewable energy share by 47 in the energy matrix of the country by 2030. The idea was that since we have a potential in hydro and wind and solar and in biomass, it made sense for the government to make sure that the increase that we are looking at in terms of renewable energy share could be mainly based on our own local energy resources. And I would like to highlight for you guys who do not really know about Haiti, that our main renewable potential is wind power. There was a study made by the World Bank that's available online. You could see that even offshore and onshore wind power, the potential of the country, it's over 4,000 megawatts of power. So I'm talking about 4 gigawatts of power. So this is very huge compared to Haiti, which is a very small country. Because when you look at that, what the electricity demand is now throughout the country, the demand is not over for the whole country. It's less than 1 gigawatt. So if you look at only at the digits, one could say that Haiti has enough potential to make sure that we provide electricity to our citizens based on renewable, but we know that it's not easy. The equation is not easy because there are some challenges that need to be addressed in order for renewable energy to play a huge role in the energy mix of the country. Now, after talking to the what the commitment is, and as I said, 47% what we're looking at. What are the key actions that have been planned to accelerate the renewables in Haiti? We have civil initiative. We have in our budget, which is a law, some insensitive fiscal policies to boost solar penetration. For example, 10 years ago, when you import solar panels to Haiti,
you have to pay all the taxes so that you can get them out from the customs. But now we have put, the government had put in place some incentive fiscal policies where there is a tax reduction on solar panels. And I can tell you, this has been play a huge role. You can see most of the Haitians who have, I would say, a certain level of revenue. Most of their woods, they have a wood install power system. So this has played a huge role. So we do not have the exact figures, but I can tell you that I think it's more than 20, 25 megawatts that's been put on by individual in terms of self-generated power based on solar PV. The other action that we have been asking as well, we're looking at some, we had a civil hydro system that's been built in the last 20 to 40 years inside the country. So we were pretty clear that we are going to rehabilitate, we are going to refurbish our small hydro power systems. As a matter of fact, one of them is just been putting online 2 months ago. And we are looking as well the integration of PV system and existing electrical power systems. For you who do not know Haiti well, we do not have a centralized systems. We do not have a national grid. We have some grids, electrical grids, and the metropolitan area like Port-au-Prince and big cities like Cap-Haïtiens and others. So the networks, the grids are working, are running independently. They are not interconnected. So for those grids, we were looking at putting some grid, some PV integration to make sure that we increase the renewable part into the energy mix. As a matter of fact, what I'm talking now, I know that there's a bidding process, there's a tender process in the Northeast region, where we're looking at putting 12 megawatt PV systems with storage. And the other thing that we're doing as well to increase the share in terms of accelerate renewable energy share into our systems, now we are working with partners like IDB, with the World Bank, to deploy PV microgrids with energy storage systems in the rural areas. And we are pretty clear as a direction, as a strategy, that we want all the microgrids to be at least 50% green. But you could go 100% if you want, but it's mandatory to make sure that we are at least 50% which are renewable. So what are the progress that's been made regarding renewable? Concretely, what we've done, we have now a 3.2 small hydro systems that we're putting online two months ago. We are working now in the tender process to integrate 12 megawatts PV systems, I mean, with the support of the USAID and the IDB, that bring financing on the table to make sure that we provide green energy to the Karkol Park, which is a very huge economic area, and create a lot of jobs in the Northeast regions. Now we are having a huge microgrid deployment program, as I said, and they're targeting more than 60 cities. The government has started to build two that we're putting online and two different sites. And while I'm talking with you now, we have four sites that are under construction in the Northeast. In terms of progress as well, we believe that renewable is very important. Renewable and energy efficiency, those are two very important tools that will lead us to our target to make sure that we address the climate change issues. That's the reason the government, I think 1 year ago, put in place a renewable funds where we get some money based from the energy, from the petroleum
fuel that we are selling. It's mean that the non-renewable energy sources will finance renewable energy sources. So the law was published in our national newspaper journal, I mean, of the country, Le Moniteur. So what I'm trying to tell you, I think there have been some progress being made towards renewable, but I would never lie to you, but you know, the challenges are very, the pace has been very slow. And the reasons that the pace has been very, very slow, we've been through some political unrest in Haiti, where you have heard it, the president, the last president was assassinated. So it's not very a good climate to promote investment, because all of the microgrid that we are trying to put in place, we got some financing from IDB, from the World Bank, but at the same time as well, the government put it 20 million on the table to make sure that we build the distribution systems. But it was not enough, because it was very hard to attract investment in a country where the political unrest is very, it's very tough. And you know, whenever you are going to make an investment, you want to make it in a really good enabling environment. But now we are trying to fight with that, but I'm not gonna lie to you to tell you that it's the best place to invest. Like, investing in renewable for the microgrids has been a huge challenge. As a matter of fact, me as the head of the energy regulatory authority in Haiti, we launched two bids. One was successful, the other one was not. And we believe that most of the reasons is based on political unrest. So it's been tough, but we are making progress towards achieving that. But we understand that there will be challenges, but we are very happy that our partners like IDB, like the World Bank, and other partners as well, USAID, are putting so much resources to make sure that we could move forward with energy, with our energy agenda. And one progress that I think it's still on the paper, but I think it's a very huge progress, because we are working with IDB because we received, we were part of one of the projects where we received some funds to draft our energy renewable plan. And what we're trying to do is try to make a transition towards a cleaner and a greener energy. So we are making progress to take there. But my final message will be: we understand the challenges. We are committed to make sure that we reach our goal. But we understand that we need to have collaboration. We need to have support. We need to think about innovative financial mechanisms, because Haiti is a different country. It's a country where the demand is about 800 megawatt now, and we have less than 150 megawatt online. Thank you a lot, and I'm here to learn from you as well, guys. But Haiti is fully committed to make sure that we have a cleaner country, we have a greener country, and to make sure that we increase our share of renewable. But we know that that's going to be easy. It's going to be tough, but we are ready to face those challenges. Thank you. Muchas gracias, director Calixt. Ahora escucharemos al señor subsecretario de Energía de Chile, Francisco López. Bienvenido, subsecretario, y gracias por su participación. Estamos ministros y colaboradores de RELAC y de Naciones Unidas. Es un honor para mí compartir hoy los compromisos de Chile con la construcción de un país y de una región latinoamericana más renovable que nos permita a todos avanzar hacia una transición energética colaborativa. Chile está en línea con las metas y desafíos de los países de la región, liderando no solo con compromisos, sino que con acciones concretas que nos acercan cada vez más a cumplir nuestras metas, como lo es nuestra estrategia de carbono neutralidad al año 2050, donde nuestro horizonte es alcanzar al 2030 un 70% de energías renovables en la matriz energética y un 95% en 2050. Al año 2019, nuestra matriz eléctrica tenía un 44% de participación de energías renovables en términos de generación, y un 49% en términos de capacidad instalada. Teniendo esto en cuenta, más las proyecciones de nuestra planificación energética de largo plazo, nuestro compromiso en RELAC es que al año 2030 tendremos un 60% de capacidad instalada en energía renovable y un 70% en términos de generación. Para lograr estas metas debemos llevar a cabo un trabajo colaborativo entre el sector público y privado, y no solo promover la construcción de nuevos proyectos de energías renovables, sino que también retirar gradualmente centrales a carbón, implementar medidas para mejorar la eficiencia energética
y la flexibilidad y almacenamiento, entre otras. El reporte ClimateScope 2020 de Bloomberg NEF reconoció a Chile como el país más atractivo para la inversión en energías renovables. En esa línea, este año contamos con más de 100 nuevos proyectos en construcción enfocados a la producción de energías renovables, que en su conjunto acumulan alrededor de 6.000 megawatts que se espera que estén operativas para el año 2022. En 2020 lanzamos nuestra Estrategia Nacional de Flexibilidad, de manera de que la perspectiva de largo plazo se vincula a los desafíos operacionales de la red eléctrica. Esto con un enfoque en promover la incorporación de infraestructura que soporte un sistema flexible. Y en febrero del 2021 se promulgó por primera vez en la historia de Chile una ley de eficiencia energética, con la que esperamos reducir casi un 40% de las emisiones a través de proyectos de eficiencia energética. Para terminar, quisiera destacar que el trabajo de RELAC y de la cooperación internacional es clave para promover el desarrollo de las energías renovables en la región latinoamericana, tan rica en recursos naturales. Tenemos que continuar trabajando para aprovechar esos recursos, mejorar nuestras políticas energéticas, promover la innovación tecnológica en energías limpias y el desarrollo del talento y capital humano en nuestros ciudadanos. Todo esto para llevar a cabo una transición energética nacional, regional y global. Agradecemos al subsecretario López por compartir con nosotros las metas retadoras que se ha planteado Chile y en especial resaltar acciones tan contundentes como el retiro de las centrales de carbón, que es un caso de referencia a nivel global. A continuación, tendremos la participación del señor ministro de Minas y Energía de Colombia, Diego Mesa. Bienvenido, ministro. Desde marzo del 2019, Colombia se comprometió con el llamado que hizo el secretario de Naciones Unidas de tener una participación más activa a nivel regional en la lucha contra el cambio climático. Por eso, desde el año 2020, hemos venido coliderando la meta de energías renovables en América Latina, más conocida como RELAC. Y también queremos agradecer que en un evento la semana pasada del diálogo de alto nivel de acción climática, el enviado especial para la lucha contra el cambio climático de Estados Unidos, John Kerry, dijo que estaba dispuesto a que su país apoyara con recursos esta meta regional que tenemos de incrementar la matriz de generación con energía renovable. En Colombia hemos venido trabajando de manera articulada desde el año 2018, implementamos un marco fiscal, regulatorio, comercial, conducente a la inversión privada, en donde tenemos diferentes incentivos para que el sector privado se pueda apalancar en estas políticas públicas y incrementar de manera significativa la participación de las energías renovables no convencionales en nuestra matriz. Por eso también hemos liderado un proyecto que incluye diferentes subastas, tanto para energías renovables no convencionales como para almacenamiento de energía. Hemos venido avanzando, en estos 3 años hemos multiplicado por más de 10 veces la capacidad instalada de energía renovable no convencional, con más de 16 granjas solares en todo el territorio nacional, la construcción de un nuevo parque eólico y cerca de una docena más que han sido adjudicados. En lo que queda de este año vamos a duplicar esa meta, vamos a multiplicar por 20 lo que hemos encontrado en el año 2018 y vamos a seguir trabajando para que nuestra matriz energética tenga una participación de energías renovables no convencionales que pase de menos del 0.1% en el año 2018 a cerca de entre el 12 y el 14% en el año 2022. Además, esto es un compromiso de país donde hemos asumido el compromiso bajo el Acuerdo de París de reducir las emisiones en cerca de un 51% al año 2030. Este sector representa cerca del 10% del total de las emisiones y hemos hecho un acuerdo para bajar 11.2 millones de toneladas, lo que equivale a una reducción de cerca del 18%. Y tenemos también un acuerdo de llegar a la carbono neutralidad al año 2050. Como sector ya tenemos un acuerdo con el sector eléctrico, donde las principales empresas se han comprometido a cumplir con esta meta. Seguimos trabajando por la transición energética, que es el legado para el presente y el futuro de Colombia, y coliderando a nivel regional la meta RELAC, que hoy es el evento central que nos trae hoy aquí a conversar. Muchas gracias.
Muchas gracias, ministro Mesa, por contarnos sobre los avances de Colombia en materia de política y regulación energética para habilitar la participación del sector privado en las energías renovables y multiplicar así su participación en los próximos años. A continuación, le damos la bienvenida al señor viceministro de Energía de Costa Rica, Rolando Castro. Adelante, viceministro. Para Costa Rica es un placer y un honor ser parte de RELAC y ser uno de los miembros fundadores. Según la declaración de principios firmada por Costa Rica en abril del 2021, nos hemos comprometido al objetivo de alcanzar al menos un 97% de penetración en energías renovables para el 2030. Esta meta podrá ser incrementada en el tiempo cuando el país lo determine conveniente. Costa Rica ya ha alcanzado más de un 99% de energía eléctrica renovable. No obstante, la tarea no se puede dar por concluida. Es necesario abordar nuevos retos en la electrificación de otros sectores de consumo, como el transporte y la industria. El sector ambiente es la sombrilla como se debe abordar los temas nacionales y regionales en política energética. Por eso se deben procurar políticas públicas integradas que puedan contribuir a la transición de los países. Es por eso que vemos como una ventaja que en Costa Rica tengamos en un mismo techo un ministerio que se encarga del ambiente y de la energía. Una de las acciones más importantes para revertir las repercusiones del cambio climático es el Plan Nacional de Descarbonización que se lanzó en febrero del 2019, con el compromiso de convertirse en una economía moderna, verde y libre de emisiones para el 2050. Dentro de los ejes fundamentales del Plan de Descarbonización existe el desarrollo de un sistema de movilidad basado en el transporte público seguro, eficiente y renovable, y esquemas de movilidad activa y compartida, donde la fuente principal de la energía sea la electricidad. También la transformación de la flota de vehículos ligeros a cero emisiones, nutrido también por la energía renovable. El fomento del transporte de carga y el transporte público que sean también de fuentes renovables. También nos hemos propuesto la modernización del sector industrial mediante la aplicación de procesos y tecnologías eléctricas eficientes y sostenibles de bajas emisiones. Con eso buscamos la electrificación del uso de la energía y sustituir combustibles derivados del petróleo dentro de los procesos industriales. Además, con el enfoque de atender los efectos de la variabilidad climática y con el objetivo de no depender de las condiciones climáticas en demasía, Costa Rica sigue impulsando el uso de energías renovables no convencionales para mitigar la dependencia de las fuentes basadas en hidroelectricidad como sistema dominante, sobre todo porque estamos en un país altamente vulnerable al cambio climático. En adelante, se propiciará también el uso de recursos distribuidos para la democratización en la generación de energía eléctrica basada en fuentes renovables para que pueda robustecer el sistema nacional mediante el uso de fuentes variadas en todo el territorio nacional. Y también se continuará con las políticas de acceso a energía al menor costo, el acceso universal para todos los ciudadanos sin discriminación de ningún tipo, siempre pensando en la dinamización de la economía para beneficio de las personas, que son el fin último de la prestación de servicio eléctrico. Muchas gracias. Muchas gracias, viceministro Castro, por compartir detalles sobre el Plan Nacional de Descarbonización de Costa Rica, sus ejes de acción en el sector eléctrico, transporte e industrial. Ahora es el señor ministro de Energías y Minas de República Dominicana, Antonio Almonte. Nos compartirá su mensaje. Adelante. Señor Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, honorables jefes de Estado, colegas de las Naciones Unidas, damas y caballeros, aprovechando el honor de poder dirigirme a esta selecta audiencia, quiero en primer lugar dar los buenos días a todos ustedes.
La República Dominicana fue elegida champion para este diálogo de alto nivel. A los estados insulares y países en desarrollo en el tópico 5, titulado Financiamiento e Inversión. Nuestra nación publicó su pacto energético el 24 de junio del presente año en la sesión de los foros ministeriales, documento que quedó publicado en la página web de las Naciones Unidas como nuestro compromiso público de contribuir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS-7 sobre energía asequible y limpia para todos. También fuimos cosignatario de la iniciativa RELAC, auspiciado por el Banco Interamericano de Desarrollo, y en la cual 8 países hicimos compromisos sobre los citados objetivos. Tomando como fundamento precisamente esos compromisos, nuestro país, junto a las demás signatarios, ha decidido presentar públicamente un pacto que contribuya con los objetivos globales que se quieren alcanzar en este diálogo de alto nivel de energía. Otro aspecto relevante en términos de sostenibilidad ambiental es el tema de la cocina limpia, que en la República Dominicana sigue representando un problema porque, a pesar de que hemos alcanzado un 97% de electrificación nacional, la cocina limpia solo ha alcanzado el 70% de la población. Es decir, que todavía tenemos una significativa proporción de dominicanos y dominicanas que utilizan leña y carbón vegetal para la cocción de sus alimentos y otras necesidades. Esta situación nos indica que el proceso de la transición energética implica grandes sacrificios económicos y también cambios estructurales en cuanto a abastecimiento energéticos, su comercialización y distribución en general. En otras palabras, una amplia y sostenida penetración de nuevas tecnologías para la cocción, el transporte convencional y eléctrico, así como para la producción de electricidad, demanda políticas e instrumentos nuevos para la inversión y el financiamiento en los proyectos. Para avanzar en esta estrategia, los países insulares y en desarrollo requieren la cooperación internacional en 3 niveles principales. En políticas especiales de financiamiento para la transición energética en estados pequeños en desarrollo, la transferencia de tecnología y capacitación y la cooperación en el desarrollo y adecuación de los marcos institucionales adecuados y robustos de cara a la nueva realidad de revolución técnica energética. La República Dominicana, a pesar de ser un estado insular, sin yacimientos de hidrocarburos, está comprometida con las inversiones y esfuerzos necesarios para satisfacer el 30% de la demanda pico de potencia eléctrica con fuentes de energías renovables en el año 2030. Esperamos poder discutir más adelante, en el marco de esta Asamblea General de las Naciones Unidas, los retos y oportunidades de los estados insulares y países en desarrollo sobre las necesidades de financiamiento e inversión para impulsar una transición energética que garantice equidad socioeconómica en las sociedades y equilibrio ecológico en general. Desde ya, señoras y señores, anunciamos nuestro compromiso de respaldar todas las iniciativas de la comunidad de naciones a nivel internacional para lograr la neutralidad del carbono en el año 2050, meta que esperamos sea ratificada en la cumbre del clima que se celebrará en Glasgow, Reino Unido, en noviembre de este año. Muchas gracias y un abrazo para todos. Muchas gracias, ministro Almonte, por compartir todo el trabajo que viene haciendo República Dominicana para tener una matriz energética más limpia, juntar con energéticos más modernos y aprovechando las nuevas tecnologías para alcanzar la meta que se han propuesto. A continuación, vamos a escuchar el mensaje del señor Juan Carlos Bermeo, ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables de Ecuador. Adelante, ministro. Hoy más que nunca, Ecuador está comprometido con la transición energética sostenible, acorde con la tendencia mundial, donde los recursos y tecnologías renovables
generan soluciones energéticas más limpias, más sanas, económicamente viables y con opciones de acceso universal, trabajamos para lograr una matriz energética basada principalmente en energías renovables. Este año nos hemos adherido a la iniciativa Renovables en Latinoamérica y el Caribe, RELAC, y se configuró un Energy Compact liderado por el hermano país de Honduras con el objetivo de responder a la crisis climática mediante la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en el sector eléctrico. Compartimos objetivos comunes basados en mejorar la resiliencia, competitividad y sostenibilidad, generando empleos verdes, mejorando la calidad del aire y los efectos en la salud de la ciudadanía, aspectos que nos permiten crear enormes oportunidades para el sector energético ecuatoriano. Ratifico el compromiso suscrito en la Declaración de Principios de RELAC para incrementar la penetración en energía renovable al año 2030. Como país, superamos ampliamente la meta regional del 70%. Actualmente en el Ecuador, más del 90% de la generación eléctrica proviene del aprovechamiento del agua y de fuentes eólicas y solares. Mantenerla hacia el final de la década, con el incremento importante de la demanda petrolera, camaronera e industrial, constituye un desafío de nuestra política energética. El éxito de esta iniciativa radica en que Ecuador y todos los países miembros continuemos trabajando en el desarrollo de infraestructuras y de facilidades eléctricas, capaces de abastecer la demanda y las necesidades de la población y de las industrias. Bajo el liderazgo del presidente Guillermo Lasso, avanzamos con decisión con miras a construir un mejor futuro para las próximas generaciones. Definimos políticas públicas para el corto, mediano y largo plazo, establecidas en la planificación sectorial. Gracias a ello, para el año 2030, incorporaremos aproximadamente 2.000 megavatios de generación proveniente de fuentes renovables no convencionales y amigables con el ambiente. Ejecutamos acciones concretas en los sectores de electricidad y hidrocarburos para reducir aproximadamente 6.5 millones de toneladas de emisiones de dióxido de carbono equivalente por año. El cambio ya se siente, muestra de nuestro compromiso. Con la mirada puesta en un mejor futuro energético para el Ecuador, en esta semana hemos presentado 3 proyectos de generación y transmisión de energía eléctrica enfocados a captar el interés de actores privados, con el objetivo de fomentar el desarrollo de energías renovables, las mismas que significan una inversión de aproximadamente 1.900 millones de dólares. Desarrollamos una oferta energética para el incremento de la participación de la energía renovable, el cambio profundo en la distribución, la transversalización de la eficiencia energética en todos los ejes del consumo y además el incremento de la cobertura de servicio eléctrico. Estamos encaminados y nos comprometemos a trabajar de forma mancomunada con los países miembros que son parte de la RELAC para alcanzar la meta propuesta, que sin duda alguna representará un mejor futuro para las nuevas generaciones. Muchísimas gracias, ministro Bermeo, por sus palabras y por contarnos el compromiso de Ecuador de mantener una matriz de generación limpia. Seguimos con la intervención del señor ministro de Energía y Minas de Guatemala, Alberto Pimentel Mata. Adelante, ministro. Buenos días. Es un gusto participar en este diálogo de alto nivel para informarles sobre las metas previstas por el gobierno de Guatemala en su esfuerzo por cumplir con la Declaración de Principios de la Iniciativa Renovables en Latinoamérica y el Caribe, RELAC. En primer lugar, quiero resaltar el compromiso de mi país por ayudar a alcanzar la meta regional del 70% de penetración de las energías renovables para el 2030. De hecho, la redefinición de la política energética que hemos iniciado y que estará culminada este mismo año busca el cumplimiento de dicho compromiso de forma armonizada con el objetivo de estimular la utilización de energías limpias en el proceso de transición energética. El Ministerio de Energía y Minas reconoce que es imperativo, además, en el contexto de reducción de los gases de efecto invernadero, trabajar por conseguir una movilidad que sea más limpia y eficiente. Para ello, quiero informarles que estamos trabajando en 2 proyectos. Primero, el impulso de la movilidad eléctrica mediante una propuesta de incentivos que permita pasar
de 300 vehículos eléctricos que hay hoy en el país a más de 300.000 en el 2030. Y segundo, la aprobación de un marco legal que permita incluir un 10% de mezcla de etanol en gasolinas que esperamos esté vigente en el próximo 2022. Con ello, estamos seguros que ayudaremos a alcanzar la meta de la reducción de 2.5% de gases de efecto invernadero para el 2030. Asimismo, bajo el principio de que la utilización de los recursos energéticos debe hacerse de forma sostenible, nos encontramos en estos momentos en una etapa avanzada de la formulación de una política nacional de eficiencia energética que será una realidad en el 2022. Estos planes formarán parte de la nueva propuesta de contribución nacional determinada que será presentada por el país en el marco de la próxima COP26. Esta NDC nueva incluirá también como parte de los compromisos del sector energético las siguientes acciones. La promoción de generación de energía limpia a través de procesos de licitación competitivos donde se priorice la contratación de energía producida de forma amigable con el ambiente. La reducción de pérdidas del sistema de transporte a través de planes ambiciosos para la expansión del sistema nacional interconectado. Y la reducción de la utilización de leña en los hogares rurales por medio de un programa de electrificación rural que llevará energía a más de 400.000 guatemaltecos en los próximos 5 años. Este plan de acción se encuentra perfectamente alineado con los principios de la iniciativa RELAC, con los cuales mi país se comprometió hace pocas semanas y los cuales me permito reiterar en esta ocasión. El compromiso adquirido responde a nuestro convencimiento de que todos tenemos que colaborar en el cumplimiento de un objetivo común en la región. Me refiero al de mejorar la resiliencia, competitividad y sostenibilidad del sector eléctrico, generando empleos verdes, mejorando la calidad del aire y los efectos de la salud de todos nuestros ciudadanos. Sirva, pues, este mensaje para hacer público ante este importante foro que el Gobierno de la República de Guatemala está comprometido con todas las acciones que contribuyan a la protección del medio ambiente y a fortalecer todos los mecanismos que garanticen el bienestar de la población. Muchas gracias. Muchas gracias por su mensaje, ministro Pimentel, y por expresar en este espacio el compromiso de Guatemala con RELAC. Ahora le damos la bienvenida al señor ministro de Energía de Honduras, Roberto Ordóñez. Adelante, ministro. Excelentísimos ministros, señoras y señores, que Dios les bendiga a todos y todas. Reciban un saludo cordial. Agradezco a los gobiernos de Colombia, Costa Rica y Chile por coliderar esta iniciativa de alcanzar una meta regional de un 70% de penetración de energía renovable en América Latina y el Caribe para el año 2030, iniciativa en la que Honduras está comprometida. Agradecemos al BID, OLADE, IRENA y a los cooperantes que apoyan esta iniciativa. Honduras ha impulsado acciones regionales para promover un mejor uso de nuestros recursos. Junto con Nicaragua, inauguramos el primer proyecto de interconexión eléctrica binacional en 1976, seguido por los demás países centroamericanos por sendas interconexiones eléctricas binacionales. Posteriormente, en 1996, la suscripción del Tratado Marco del Mercado Eléctrico Regional y en el 2014 inauguramos la emblemática red regional de CIEPAC, que constituyen 1.800 kilómetros de transporte eléctrico que nos permiten enlazar a 6 países y conformar el mercado energético multinacional más avanzado del hemisferio occidental, al que esperamos en un futuro se sumen nuestros hermanos de México y Colombia. Honduras, comprometida en impulsar acciones regionales, demostró interés en unirse a RELAC desde su creación. Por ello destaco, hemos sido uno de los primeros países en firmar la Declaración de Principios bajo el compromiso de alcanzar un 64.15% de penetración de energía renovable para el año 2030. De acuerdo con el informe sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible del 2019, se estableció como prioridad la toma de medidas contra el cambio climático. Debido a que el sector energético representa el 60% de todas las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Los países que conformamos RELAC no somos grandes contribuyentes a las emisiones a escala global. Sin embargo, nos encontramos entre los 15 países más vulnerables del mundo al cambio climático de acuerdo con el Índice de Riesgo Climático Mundial. Estoy convencido que generando acciones para promover el uso de las energías renovables
Impulsaremos transiciones energéticas justas que contribuyan a solucionar muchos de los problemas que nos afectan. Estoy seguro que la iniciativa RELAC permitirá que los países podamos seguir impulsando una transición energética justa y equitativa y contribuirá a reducir el impacto negativo del sector energético ante los efectos del cambio climático que tanto afectan a nuestros países. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro Ordóñez, por compartir este mensaje y su compromiso en Honduras con RELAC. Ahora continuamos con la participación del señor viceministro de Minas y Energías de Paraguay, Carlos Zaldívar. Gracias y adelante, viceministro. Franklin Molina, ministro de Hidrocarburos y Energía de Bolivia. Juan Carlos Llobet, ministro de Energía de Chile. Diego Mesa, ministro de Minas y Energía de Colombia. Antonio Almonte, ministro de Energía y Minas de Costa Rica. Juan Carlos Bermeo, ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables de Ecuador. Alberto Pimentel Mata, ministro de Energía y Minas de Guatemala. Nader Joiseus, ministro de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones de Haití. Roberto Ordóñez, secretario de Estado en Energía de Honduras. Arnoldo Vins, ministro de Obras Públicas y Comunicaciones del Paraguay. Y Omar Paganini, ministro de Industria, Energía y Minas del Uruguay. Señores, Paraguay es el país con mayor generación per cápita de energía renovable del planeta. Y gracias al superávit con que cuenta, uno de los principales exportadores de esta energía, como copropietario de las centrales hidroeléctricas Itaipú con el Brasil y Yacyretá con la Argentina y propietario de la represa Caraí, el país es categorizado como uno de los principales productores de energía renovable. No obstante, es consciente del desafío que aún representa el acceso a la energía eléctrica en igualdad de condiciones y continúa apostando firmemente al objetivo de direccionar la abundancia en generación de esta energía eléctrica limpia y renovable hacia todos los rincones del país, destinando importantes recursos al fortalecimiento de su infraestructura energética. Desde el punto de vista del consumo, está comprometido a impulsar una matriz energética más sostenible, de manera que ésta compatibilice con el desarrollo económico, social y ambiental y se garanticen altas prácticas de rendimiento energético. Dicha condición refuerza su natural inclinación hacia la inversión en fuentes energéticas renovables, apuntando a la eficiencia y a la sostenibilidad en la búsqueda de potenciar la seguridad energética para las actuales y futuras generaciones. El gran desafío es revertir la actual matriz energética desde la perspectiva de la demanda, cuya principal fuente sigue siendo la biomasa con un 44% y los hidrocarburos con un 40%, dejando relegada a la energía eléctrica en el último lugar con apenas 16%. Este problema acuciante, porque los tiempos exigen compromisos firmes para hacer frente al cambio climático, se puede constituir en una gran oportunidad para que el Paraguay dé el salto cualitativo de una vez por todas y además de buscar los medios para utilizar la mayor cantidad de energía limpia producida, también invierta en fuentes alternativas de energía como la producción de energía solar, por ejemplo. En ese sentido, el Plan Nacional de Desarrollo al 2030, alineado con el ODS 7, Energía Asequible y No Contaminante, establece los ejes estratégicos y las líneas transversales que guían las políticas públicas nacionales hacia el desarrollo sostenible. El PND 2030 tiene como uno de sus principales objetivos el acceso universal a energía eléctrica de calidad, junto con el incremento de la utilización de energías renovables y la reducción del consumo de combustibles fósiles. A este respecto, la Política Energética Nacional, PEN 2040,
reafirma el compromiso del Paraguay de atender el trilema de la energía, que son seguridad energética, equidad y sostenibilidad ambiental. Paraguay reafirma su compromiso con la iniciativa RELAC y espera ser un actor activo en el cumplimiento del objetivo de alcanzar una mejor resiliencia, competitividad y sostenibilidad del sector energético en la región, generando empleos verdes, mejorando la calidad del aire y los efectos en la salud de sus ciudadanos. Asimismo, alcanzar la meta regional del 70% de penetración de energías renovables en la matriz energética de generación. Como ya mencionamos, la matriz de generación de Paraguay es renovable. Sin embargo, el país está impulsando la creación de condiciones técnicas y legales para el desarrollo de las energías renovables alternativas. Actualmente, están en estudio dos proyectos propuestos por el sector privado. Primero, la BETI, planta solar de 100 megawatts en el Chaco paraguayo. Y el segundo, Paracel, fábrica papelera, que como cogeneración podrá generar en torno de 220 megawatts y podrá disponer sus excedentes al sistema interconectado nacional. Además, la Administración Nacional de Electricidad, ANDE, ha incorporado en su plan maestro de obras la instalación de pequeñas centrales hidroeléctricas y parques eólicos en el mediano y largo plazo, con una inversión en torno de $364 millones. Para finalizar, me gustaría agradecer nuevamente la invitación y manifestar que consideramos que Paraguay es un país que tiene las condiciones óptimas para atraer inversionistas para el sector de energías renovables y están invitados a entrar en contacto con nosotros para seguir identificando oportunidades. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, viceministro Zaldívar, y muchas gracias por el compromiso de Paraguay con RELAC. Por último, escucharemos la participación del señor Walter Veri, subsecretario de Industria, Energía y Minería de Uruguay. Por favor, subsecretario, adelante. En nombre del Ministerio de Industria, Energía y Minería de mi país, Uruguay, en representación de nuestro gobierno, les saludo y agradezco la oportunidad de participar en esta jornada donde compartiremos desafíos y oportunidades que presenta el proceso de transformación de la matriz eléctrica hacia la utilización de energías renovables. Al desarrollo temprano de la generación hidráulica, podemos decir a nivel nacional, que ha conducido a que aproximadamente hoy el 85% de ese potencial hidráulico generado ya hace muchos años esté en uso aún, se le suma la reciente renovación de nuestro compromiso con las energías renovables y limpias, no convencionales, plasmados en una política energética acordada por todos los partidos con representación parlamentaria hace ya 11 años atrás, en el año 2010, y que se encuentra en este momento en una etapa de revisión avanzada por parte de nuestro Ministerio. En el sector eléctrico, Uruguay prevé ir acompañando el futuro crecimiento de la demanda con la instalación de nuevas centrales de origen renovable. Se estima, en principio, desarrollar nuevas instalaciones de solar fotovoltaica y luego de equilibrado nuestro sistema, continuar con la instalación de otras energías renovables como la eólica, por ejemplo. A partir de la matriz eléctrica consolidada en los últimos años, Uruguay tiene una gran oportunidad de avanzar hacia la electrificación y, por tanto, la descarbonización, impactando fundamentalmente en el sector transporte y los usos térmicos industriales, que hoy son nuestra principal preocupación porque son el responsable de la mayoría del consumo fósil que aún presenta nuestro país. Uruguay, a partir de la experiencia acumulada en la transformación del sector eléctrico, viene avanzando firmemente en el desarrollo del hidrógeno a partir de recursos renovables con excedentes estructurales de energía eléctrica, generando una estrategia de largo plazo, analizando diferentes usos finales a los que orientar esa producción, a la vez que evaluando la factibilidad de su exportación. El avance del país en materia de renovable ha sido realmente muy rápido.
Desde fines del siglo pasado y con el comienzo de los cambios legales que permitieron posteriormente la instalación de esta generación de energías renovables no convencionales, la misma capacidad que había instalada en el país fue duplicada. En la matriz eléctrica, la participación de energía renovable ha alcanzado en valor promedio en los últimos 4 años, 2017 a 2020, en el entorno del 97% generada con energías renovables, convencionales y no convencionales. En resumen, podemos decir que Uruguay pasó a ser un sumidero regional de energía eléctrica a ser un exportador de energía eléctrica neto en forma sostenida desde el año 2013 hasta el día de hoy. Si se compara el consumo de petróleo medido en barriles, se observa que se ha mantenido prácticamente constante, aumentando apenas un 5%, al tiempo que la población de nuestro país ha crecido aproximadamente un 30%. La economía se ha triplicado, medida en pesos contantes, y el número de vehículos ha aumentado exponencialmente. En cuanto a los compromisos asumidos por nuestro país, queremos destacar la adhesión en el Acuerdo de París del año 2015 a las contribuciones determinadas a nivel nacional, ONSDC, por sus siglas en inglés, aprobadas en el año 2017, con la meta operacional de ser CO2 neutral en el año 2050. Para finalizar mi exposición, deseo reafirmar ante ustedes el compromiso que Uruguay ha asumido respecto a la transición hacia las energías renovables, al cuidado del ambiente, hacia las energías limpias, y en tal sentido consideramos que si bien es mucho lo que se ha realizado, sin duda estamos en condiciones de afrontar nuevos desafíos que nos permitan acercar la transición energética que estamos verificando al diario vivir de las industrias, las empresas del sector comercial y servicio, los emprendimientos agrícolas, así como a los ciudadanos todos en su conjunto. En lo que refiere a RELAC, Uruguay ha adherido recientemente y compromete su esfuerzo para que resulte en una iniciativa relevante para la región. Simultáneamente, deseamos expresar nuestra ambición de pasar de una transformación parcial del sector eléctrico a una total que abarque de forma integral las fuentes y usos energéticos para los cuales existe una hoja de ruta que da cuenta de la secuencia que aspiramos a implementar y que seguramente será desarrollada en el transcurso de estas 2 jornadas. Finalizo mi exposición expresando que el desarrollo de las energías renovables en Uruguay ha sido posible gracias al trabajo conjunto de muy variados actores, tanto de la esfera pública como de la privada, con un reconocimiento especial, sin duda, al rol destacado que tomó la academia, acompañando con fundamentos científicos y conocimientos e innovación la transición hacia una matriz de energías renovables y la visión de todo el sistema político nacional que ha permitido avanzar con una verdadera política de Estado que nos permite hoy estar en la posición de destaque a nivel regional que estamos y seguramente también a nivel del mundo. Así que bueno, para mí es un gusto representar a mi país en este evento y quedo a la disposición de ustedes para lo que guste. Muchas gracias por su tiempo. Agradecemos al subsecretario Veri de Uruguay por compartir con nosotros su visión para alcanzar sus metas climáticas. Y agradecemos a todas las autoridades por sus mensajes y compromiso a la iniciativa RELAC. Le paso ahora la palabra a mi colega Ana María. Muchas gracias, Natasha. Y como dijiste, muchísimas gracias también a todas las autoridades por sus mensajes de apoyo hacia la iniciativa RELAC. Para cerrar nuestra sesión del día de hoy, le entregamos la palabra al señor Alfonso Blanco, el secretario ejecutivo de la OLADE. Muchas gracias por su participación. Señor Alfonso, por favor, adelante. Muchas gracias, Ana María. Un gusto saludarlos desde Quito, Ecuador. Estimados ministros, señor presidente del BID y autoridades de nuestros países miembros, países que ya integran la iniciativa RELAC y agencias que impulsan esta plataforma regional. Agradecemos el trabajo del BID como Secretaría de RELAC y a los 12 países que han incorporado a RELAC y en particular a aquellos que lideraron desde un principio y han impulsado a RELAC para su aceptación por parte de Naciones Unidas como Energy Compact. Felicitaciones por este gran logro en este tiempo.
OLADE se sumó tempranamente a RELAC porque estábamos convencidos que esta plataforma se convertiría en una iniciativa potente para lograr que nuestra región consolide su liderazgo en materia de energías limpias a nivel mundial. No olvidemos que actualmente la región dispone de un 58% de renovabilidad total en la generación eléctrica, pero debemos mantener ese liderazgo, cumplir nuestros compromisos climáticos y elevar esa participación al 70%, lo cual no es un esfuerzo menor y refleja un importante compromiso regional. Hemos demostrado como región que las energías renovables se logran integrar en un alto porcentaje a los sistemas eléctricos. La complementariedad entre fuentes es parte de esa clave. RELAC, como Energy Compact de Naciones Unidas, se hace reconocida a nivel mundial. Y los 12 países de América Latina y el Caribe que han adherido a la iniciativa se convierten en motores del cambio definitivo de la matriz en nuestra región y que se proyecta a nivel de todo el mundo. Las energías renovables en nuestra región son más que una forma de reducir emisiones de gases de efecto invernadero. Los ministros y viceministros lo han manifestado. Las energías renovables son un motor de desarrollo económico y la creación de empleo. Nos ayudan a consolidar la innovación, estimular la transferencia de tecnologías, incrementar el financiamiento de nuestros proyectos y fortalecer la capacitación y las capacidades que tienen nuestros países. Nada de esto es posible sin un fuerte compromiso de países e instituciones de promover y estimular la cooperación internacional, y OLADE estará siempre a disposición de sus países miembros para fortalecer la cooperación y asistirlos en el desarrollo de un sistema energético limpio, confiable y transparente. En nuestra región, las transiciones energéticas a sistemas de energía limpios avanzan. Debemos asegurar que los mecanismos para acelerar esta transformación están y están disponibles. Muchos de nuestros países han hecho compromisos para lograr la carbono neutralidad al 2050. Otros han definido su compromiso de descarbonización a través de estrategias de largo plazo bajas en carbono. Tenemos mucho todavía para desarrollar. Esta iniciativa nos impone instalar más de 230 gigavatios renovables totales de aquí al 2030. Mejorar las políticas de eficiencia energética, avanzar en cocción limpia, en sistemas de almacenamiento de energía y en seguir profundizando la integración energética regional y subregional, que nos permitirá colocar también los excedentes renovables en distintos mercados y hacer más eficientes nuestros mercados regionales. Fundamentalmente trabajando sobre la importante experiencia adquirida y nuestras capacidades que hemos desarrollado. En eso, cuenten con OLADE para trabajar con ustedes en todo este proceso y agradecemos profundamente este espacio y el avance que ha tenido esta iniciativa regional en este tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alfonso, por estas palabras de cierre. Agradecemos también a los panelistas que nos han acompañado a lo largo del evento, a todos los participantes de esta sesión. Thank you all for participating in this session. Y a todos aquellos que han trabajado para hacer este evento posible, los técnicos, la logística, los especialistas a cargo de los temas y del contenido, les agradecemos infinitamente por todo su apoyo. El video del evento será disponible en los siguientes días en nuestro blog, Energía para el Futuro. Muchas gracias a todos y que tengan un buen resto de semana. Muchísimas gracias y felicitaciones a todos. Muchas gracias a todos y a todas.